Por si no lo sabían, soy un gran fan de las Tortugas Ninja, y si bien adoro las series y sus figuras, lo que me definió a mí como fan fueron sus videojuegos, así que ya se imaginarán lo que significó para mí el anuncio de este compilado. Pero, ¿por qué este anuncio es tan importante? Si bien este canal es conocido por tirarle palos a las malas decisiones hechas por Capcom, la verdad es que Konami no se queda nada atrás, incluso diría que es hasta peor en muchos apartados. Es por eso que cuando surge un anuncio de estos, no solamente termina sorprendiendo por lo que anuncian, sino por el hecho de que en verdad está pasando. Creo que esta fue una de las coincidencias más increíbles, ya que justo engancho por casualidad el último State of Play, y entre lagazos y Dino Crisis que no son Dino Crisis, me topo con el anuncio de un compilado de juegos de las Tortugas Ninja llamado Kawabonga Collection. Lo más sorprendente es que este es uno de los compilados más completos que he visto, ya que este está compuesto de 13 juegos, recopilando todos los juegos de la Nintendo NES, todos los de Super Nintendo, todos los de Sega Genesis e incluso todos los de Game Boy, y como cereza del pastel, los dos juegos de arcade, lo cual es el equivalente a todos los juegos de las Tortugas Ninja de los 80 y un verdadero viaje a la nostalgia para personas que crecieron en los 90 como yo y disfrutaron alguno de estos títulos. Como dato anecdótico, al haber sido anunciado durante un State of Play, no hubo confirmación si esta colección saldría en otras consolas. A mí me importaba que este juego saliese en Switch, que era el sistema donde me interesaría tenerlo. Y esto provocó una genuina preocupación en mí, quizá piensen que no es para tanto y que era obvio que iba a salir en Switch, pero en el lapso donde aún no habían confirmado esta noticia, dos pensamientos pasaron por mi cabeza. Es que por un lado pensaba, de seguro va a salir en Switch, es decir, tres cuartas partes de los juegos pertenecen a consolas de Nintendo. Pero esto se desmorona al recordar el Disney Afternoon Collection, compilado el cual tenía solamente juegos salidos en consolas de Nintendo originalmente, y que aún no ha salido en ni una sola consola de Nintendo. Por otro lado, Konami es pésimo haciendo compilados, es decir, vean a Castlevania. Este tiene tres compilados diferentes, de una pésima distribución, y selecciones bastante extrañas en algunos casos, y en donde el más importante de los tres, el Requiem, no salió en Nintendo Switch. Para colmo, tras el tráiler del Kawabonga Collection, anunciaron el remaster de un juego de peleas de JoJo's, el cual inmediatamente fue confirmado para Switch. Y yo estaba en plan como, la puta madre, no me podés confirmar un juego de JoJo's para la Switch, y no un compilado de las Tortugas Ninja, ¡no seas malo! En verdad me estaba enojando. Afortunadamente, cuando el tráiler fue lanzado de manera oficial por la desarrolladora, se confirmó la distribución del juego en todos los sistemas, incluyendo Xbox, Steam y por supuesto Nintendo Switch. Y para sumar a todo esto, también confirmaron el lanzamiento en formato físico oficial, y ya saben, el formato físico es eterno. Y al haber sido anunciado de esta manera, podemos entender que el mismo no será distribuido por Limited Run. Lo cual, si bien no tengo nada en contra de esta empresa, sino que al contrario, adoro los juegos que lanzan y las ediciones coleccionistas que producen, pero el tema es que si no llegas a preordenarlos, la compra de estos juegos se puede disparar groseramente de precio. Y hablando justamente de precios también, se confirmó que este compilado costaría unos $40 tanto en físico como en digital. No está mal, me atrevería a decir, para lo que este compilado nos ofrece. Y justamente, además de los 13 juegos ya mencionados, también van a traer los típicos extras como Save State, Función de Rewind, Galería de Música e Imágenes, lo cual se agradece bastante. Ahora, todo esto nos da a entender que este compilado fácilmente es uno de los mejores salidos en los tiempos recientes, ya que a diferencia de anteriores compilados, este es uno sumamente completo. Incluye varios juegos, dentro de los cuales están versiones diferentes del mismo título, como
como es el caso del Tournament Fighters, el cual está en sus tres versiones, la DNS, Super y Genesis, o el tener los dos juegos de arcade, así como también sus contrapartes de Nintendo y Super Nintendo. Es decir, fácilmente se pudo poner una sola de las versiones y aún así se podría considerar como algo bueno, pero no, este compilado fue más allá y puso todos los juegos, por eso me parece tan importante. Este compilado es una verdadera oda a la nostalgia y a los fans de las tortugas clásicas, incluyendo todos y cada una de sus entregas anteriores, y viniendo de una compañía la cual es pésima con el trato hacia sus IPs y sumamente irregular al hacer compilados, sorprende mucho el que esta saliera tan completa. Y esto también nos abre una nueva puerta, a ver qué otra compañía se podría animar a hacer compilados así, qué juegos podrían llegar a verse en una colección y preguntarse si los mismos podrían estar tan completos como estos. Y no olvidemos que este juego es la perfecta forma de aplacar la espera a la salida del Shredder Revenge. Sin duda este compilado nos recuerda la importancia de los juegos clásicos de las Tortugas Ninja de los 90 y de por qué justamente anuncios como el Shredder Revenge emocionó a tanta gente, porque muchos llevábamos años deseando ver algo como los juegos de esta colección. Esto es todo. En verdad este video me dio muchas ganas de hablar más en profundidad de las Tortugas Ninja. Déjenme sus comentarios si quieren ver más videos así a futuro. Bueno chicos, llegó la hora de ir finalizando el video, pero antes permítanme recordarles que si les interesan mis videos, se pueden suscribir, darme like y hacer clic en la campanita. Esta funciona cuando quiere, pero todo ayuda. Además, puedes hacerte miembro del canal si quieres tener algunos beneficios. Si quieres estar más en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter o unirte a la comunidad de Beta Kingdom. Pero no seas un pelotudo, o yo mismo me encargaré de banearte. Y no es joda. Además, tengo un canal secundario donde hago streams cada semana. Te recomiendo también te suscribas a él. Y por último, si eres de esas personas que les gusta colaborar con creadores de contenido como yo, puedes donar a través de mi PayPal Me. Los enlaces de todo lo que les dije está en la descripción del video. Soy Duzman y les digo... ¡Aguanta!